Bueno, seguimos. Habíamos terminado este para ver cómo pasar datos en un hipervínculo. Y ahora vamos a hacer otro más, un último en el cual vamos a ver cómo capturar eventos y hacer alguna actividad en cada celda de del Grid View, en algunas celdas del Grid View, dependiendo del dato interno, por ejemplo, cambiar el color de la fila o el color de la celda en particular. Para eso vamos a plantear otro problemita. Voy a pasar a hacer el default 4 y vamos a trabajar con una tabla de artículos donde vamos a tener el código, descripción, precio y el stock. Vamos a trabajar con otra tabla. Vamos a crear la tabla artículos. Créate table artículos y vamos a definir los campos. Código. Vamos a definir esos cuatro campos en la tabla. Les paso la estructura de la tabla. Después vamos a hacer una grilla en la cual, supongamos, dependiendo de la cantidad de stock, mostraremos de distintos colores las filas, si el stock está debajo del mínimo. Vamos a cargar directamente algunos datos en la tabla de artículos acá desde el mismo SQL Server Management Studio. Guardamos un par de procesadores, la descripción, el precio. Y el stock actual. Bueno, cargo cuatro filas. Ahí les paso el insert, los insert. Y vamos a hacer la página. La vamos a ir en el mismo proyecto para tener más fácil ubicado. Creo otra página, el default 4.
Vamos a mostrar en un grid view todos los datos de la tabla de artículos. Por lo tanto, vamos a necesitar el SQL Data Source, configurar el Data Source artículos, la conexión y configuramos el set query. Si nos falta, y ahí si lo probamos, están las cuatro filas. Actualizar esquema. ¿Sí? Hasta ahora nos debería mostrar todas las filas. Y vamos a hacer que nos aparezca de color, por ejemplo, amarillo, aquellas filas cuyo stock de productos sea menor a 10. O sea, vamos a detectar en el evento, en el momento que se dibuja acá esta fila, si el stock actual de ese artículo es menor a 10, vamos a hacer de que esta aparezca de otro color. Para eso vamos a capturar el evento Show Data Bone. Hay un evento. Ahora sí, vamos a seleccionar el Data Grid View y vamos a los eventos. El evento Data Show Data, como que dije, Data Bone. Data Bone. Data. A ver si este, el Data Bone. No, el data, el grid view, este no es. A ver, vamos a borrar, vamos de nuevo. A ver, acá sí me tiene que dar un error porque lo tengo que borrar de acá al enlace. Cuando uno borra un enlace, tiene que ir al grid y borrarlo ese enlace. El on data bound. Y vamos nuevo. El evento que yo quiero capturar. Show data bone. Show data bone. El show data bone se va a disparar cada vez que se pinte una de las filas del. Sí, exactamente. Ahí me avisan. Se ejecuta cada vez que se va a dibujar una fila de la el grid view. Lo primero que vamos a detectar si se trata de una fila de datos, porque podemos estar capturando las filas de la cabecera, por ejemplo, la tabla. Para saber si es una fila de datos, podemos preguntar si el objeto E, este que viene como parámetro, accediendo a rows, punto el show type, tipo de fila, si es igual a data control show type, data control show type, si es de data row. Si este if da verdadero, significa que es una fila de datos. Lo que vamos a hacer, guardar en una variable stock el stock actual. ¿Cómo lo vamos a extraer el stock actual? Ahí no, data binder, data binder, y vamos a llamar al método eval y vamos a recuperar el show data item, que es el parámetro show
data item y el campo stock, columna stock en este caso, data binder. Ahí. En principio, ahí he guardado en esta variable el, digamos, de la columna stock. He sacado el número. Y ahora voy a ver si es menor a 10. Este if para verdadero para cada fila que coincida que el stock actual sea menor a 10. Y ahí voy a cambiar el color de fondo. El punto, todo utilizo ese objeto E que viene como parámetro, que es la referencia de la fila en particular que se está dibujando. Le voy a cambiar el back color, el color de fondo, y lo voy a poner amarillo. System.drawing. Y el color amarillo, color yellow. A ver, teóricamente ahí debería, si ya lo ejecuto, mostrarse en amarillo aquella completamente toda la fila. Debería salir de color amarillo, siempre y cuando el stock sea menor a 10. Si hubiese puesto menor a 20, debería haber salido las tres veces. Y para acceder a una celda en particular, voy a cambiar por color rojo el stock de todas las que sean menores a 10. Voy a poner en color rojo el stock. Voy a volver a 10. Voy a poner en color rojo. Y va a ser E rows. Y acá a esa fila tengo que acceder a qué columna. A la celda. Y si recordamos, las celdas están. El stock está la columna 0, 1, 2, 3. Entonces acá es el swingset 3. Le voy a cambiar el color de frente, for a color, o sea, el color de la letra, no el back color, sino el for a color de la letra, y le voy a hacer, por ejemplo, color rojo. Debería salir en rojo aquellos artículos que tienen un stock. O sea, de esta forma puedo acceder a cualquier celda. A cualquier celda. Inclusive podría cambiar el texto que hay acá. Si quiero cambiar el texto, yo voy a poner 5 y voy a poner un texto que diga faltante. ¿Cómo hago eso? E.row. Punto cell subíndice 3 y accedo al text, al texto que hay en esa celda, y voy a guardar lo que ya tiene y le voy a concatenar hay faltante. Bueno, salió pegadito, podría separarlo un poquitito. Yo acá puedo operar, hacer las operaciones que quiera y mostrar lo que quiera acá. El grid, el show data bound se ejecuta para cada fila y yo acá puedo afectar y acceder a cualquier celda que hay, ya sea para modificar el dato o sacarlo para hacer otra actividad.
Imagino, acá mismo podríamos exactamente hacer eso. Sí, sí se podría hacer. Porque acá podría estar multiplicando, haciendo operaciones con cualquier dato de cualquiera de las celdas. La suma, el total, a ver, supongamos yo quisiera, supongamos sumar todos los stocks. Si sumara todos los stocks, problema que en qué momento lo mostraría. Si yo para sumar necesitaría definir a un acumulador. Acá hacer y mostrarlo. El problema es en qué momento lo mostraría. Voy a poner un botón a ver si realmente está funcionando la idea. Yo acá, cuando presione el botón, voy a mostrar la label1.tech la suma. No es tan sencillo. A ver. No, porque yo presioné el botón y no se ha dibujado todavía. Eso había que repensarlo. ¿Cómo hacer la sumarización? Estoy viendo que no. No hace lo que uno quiere. Salvo que haya un evento. Se debe poder agregar, a ver, alguna columna, editar columna, hacer un template. Habíamos visto cómo hacer un template fiel. Agrego un template fiel y a ese template fiel, cuando se ve, acá pongo una label. Esta es la label 4. Parece que la puedo acceder. Sí, tendría que fijarme si esta uno la puede acceder por código, la label 2. Uno podría estar haciendo algo así. Supongamos label. No, pero no la tenemos acá disponible. No, esta label no se la tiene de código acá. Pero seguramente de alguna forma habría que consultar, uno la tiene que poder esta actualizar. Así como yo podría decirle que se la actualice con este un campo. Que no es en este caso que está mostrando nada más el código. Tiene que haber una forma para que haga una operación acá. Supongamos que sea. Multipliquemos el precio por stock.
A ver si hace lo que... Esto estoy probando, a ver si... No es así tan sencillo. No se puede operar los valores evaluados acá. Y si yo le digo evaluar... No, hay un campo, espera. Bueno, ahí no queda más que preguntarle a Google cuando... Ni idea cómo modificar en este momento, hacer un campo calculado. Sí, eso tengo que sentarme y probarlo. Esto así no va. Si se puede hacer, seguro se puede hacer. Eso lo debo. Quiero decir... A ver si pregunto a Google. Se podría hacer en el select, pero si uno hace la grilla para que se pueda modificar, ahí ya no funcionaría. La idea es pensarlo uno cómo hacer. A ver, ahí veo en internet. Y agrega nuevamente un template field. Y agregarle...
Ahí está. Siempre, digamos, ¿dónde van a encontrar soluciones? Acuérdense, Stack Overflow. Multiplicar dos columnas en un grid view. Básicamente, lo que hacemos es agregamos, bueno, un template fiel, como había puesto yo, y en la propia tag es donde hemos puesto. Sí, a ver, detengo. Yo agregué un template fiel. Acá no configuré nada. En realidad, yo ahí, por haber visto el código ahí, agregué una label. Y en la propia tag, lo que va a mostrar, ahí es donde ponemos código. Esto lo que va a hacer es que ejecute lo que hay acá adentro como un C Sharp. Y lo que estamos haciendo, convirtiendo entero lo que hay en la columna precio y convirtiendo también entero lo de stock. Lo multiplicamos y lo mostramos ahí. Y está funcionando ya. 15.000 por 22.000. 22.000 por 5. 47.000 por 17. 68.000 por 4. O sea, tenemos que hacer los códigos de las operaciones, en este caso para mostrar dentro del label y en la propiedad tag, ahí hacer la operación. ¿Sí? Y ahí vemos la operación que tenemos que hacer. Y la otra que me decían ahí, hacer el select, sí, esa sería más sencilla. En el select yo ahí perfectamente puedo traer calculado, haber hecho precio por stock a total y ahí actualizo el esquema. Ahí que te cuidado, a ver cómo hacemos editar columnas. Y yo acá traigo el total sin volver a generar el esquema. Ahí traigo el total y esto debería ser exactamente lo mismo, pero ya desde el comando SQL. Bueno, casi. A un segundo. La había agregado mal. Total. Bueno, sigue el mismo dato, ya que los dos se han calculado, uno en el SQL y el otro se calculó. Ya sea en tiempo de ejecución hemos hecho el producto ahí o este lo calculamos directamente del SQL.
Yo me imagino que este otro tiene sentido cuando uno empieza a tener una grilla que tiene datos que los va cargando dinámicamente. Pero si uno ya va a hacer, esta va a ser una grilla nada más para mostrar datos, seguramente conviene hacerlo en SQL, las operaciones. Bueno, y vamos a hacerle ahora, porque en algún momento uno quiere seleccionar una fila para hacer una actividad. Por ejemplo, al Grid View agregarle, voy a editar columnas y agregarle una acción de selección. Fíjense que está editar, actualizar, cancelar, este seleccionar. Command line seleccionar. Yo acá agrego el seleccionar, lo que va a hacer va a aparecer una columna para que yo pueda seleccionar en algún momento y vamos a ver cómo capturar el clic acá del seleccionar. Cuando yo haga seleccionar así, yo quiero hacer algo, voy a mostrar una label, el código del producto seleccionado. Cuando yo diga seleccionar, quiero mostrar acá una label. Entonces, el Grid View tiene otro evento importante, el que en realidad se dispara por defecto. Si yo hago doble clic acá, se genera el evento Selected in the Chain. Se dispara justamente cuando yo selecciono un elemento, una fila de la tabla. Ese es el evento más clásico que uno captura, por eso que está asociado al doble clic en la interfaz visual. ¿Sí? Es el Selected Item Chain. Antes habíamos hecho el Show Data Bound. El Selected in the Chain se va a disparar cuando yo selecciono un elemento. Yo voy a mostrar una label cuál es el código de artículo seleccionado. O sea, yo cuando haga clic acá, yo quiero mostrar el código del artículo seleccionado en la label esa. En la label 2.text, ¿cómo sacamos el elemento seleccionado del Grid View 1? La fila, ¿qué fila? Le preguntamos al Grid View 1 el Selected Index. Selected Index. Y para sacar el código tengo que acceder a la celda y el código está en la columna 0 y accedo al texto que tiene. En principio ahí se va a mostrar el código de artículo seleccionado. Yo selecciono el tercero este, me devuelve el 3. La cuarta fila me devuelve el 4. Si quiero sacar la descripción de ese artículo, está en la siguiente. En la columna 1, o sea, lo mismo, ¿sí? La columna 1, entonces ahí tengo el código y la descripción del artículo que yo selecciono. Y para ver esto de seleccionar, vamos a hacer seleccionar. Vamos a hacer el que hicimos al principio. El de barrios, vamos a mostrar una tabla los barrios y según cuál yo seleccione el barrio, voy a mostrar todas las casas de ese barrio en otro Grid View. A ver si nos sale eso. El último para yo selecciono el barrio y nos muestra los inmuebles de dicho barrio. Lo voy a hacer en otro. Voy a agregar otro elemento. Entonces vamos a mostrar en un Grid View todos los barrios.
Entonces, vamos a... Este va a ser el data source barrios. Vamos a configurar el SELECT query. Se llamaban así los campos, sí. La idea entonces es que este grid view muestre de la data source barrios. Vamos a actualizar el esquema y nos va a mostrar todos los barrios. Vamos a utilizar el formato bueno, nos muestra los barrios, vamos a agregarle el hipervínculo. Dijimos editar columnas, command field, el de seleccionar. Agregamos el de seleccionar. ¿Sí? O sea, ahora ya podemos, cuando hagamos clic sobre uno de estos, se va a seleccionar. Y vamos a mostrar acá abajo en otro grid view todos los inmuebles de dicho barrio. Vamos a mostrar en el live el barrio seleccionado para estar de acuerdo. O sea, acá en el label inicialmente. El clic dijimos en la label 1 dijimos que del grid view 1 rows el que está seleccionado es del grid view 1 selected index y de este en particular la columna 0, la columna 0 tiene el código de barrio, barrio seleccionado. Bueno, pero podemos mostrar acá el nombre del barrio seleccionado, o sea, columna 1. Y ahora vamos a poner un grid view para mostrar todas las casas o todos los inmuebles del barrio seleccionado. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Imagino. Vamos a arrastrar otro grid view. Y vamos a configurar el otro SQL Data Source, el que nos va a recuperar el Data Source inmuebles Connection String. Y el SELECT query sería SELECT de inmuebles. ¿Qué campos teníamos? Vamos a la tabla de inmuebles, dirección, superficie, precio y código barrio. Dirección, superficie, precio, código barrio. Código barrio no lo vamos a tener que mostrar. From
inmuebles where código barrio igual a arroba código barrio. Ahora vamos a ver cuando se lo damos al código barrio teóricamente, y probamos ejecutar y código barrio 1, código barrio 2. Código barrio 3, no hay ninguno. Ahí está. El problema, ¿cómo va a suceder? Apenas arranque el programa, nos va a dar un error, porque no va a estar inicializado. Ah, no. O sea, yo ahora voy a seleccionar un barrio y ahí es donde debería mostrar. Cuando configuremos este, la fuente de datos va a ser inmuebles. Actualizar esquema. Código barrio, le tenemos que indicar un valor. A ver acá. Imagino si es entero. A ver si le damos por defecto que muestre del 1. Y después se lo cambiamos en tiempo de ejecución. A ver, uno que tengamos barrios, inmuebles. Teóricamente el 1 hay. Y no lo está mostrando. No se está cargando, algo extraño. La verdad, tramas y no lo está cargando acá. String.
Si lo hacemos en el page loads, apenas arranca data source inmuebles select parameters código código vacío. No, a ver, era código vacío. Código vacío. Ahí me aparece. A ver. Si yo selecciono otro, el problema es que ahora siempre me va a mostrar de él. Yo tengo que hacer que la primera vez me aparezca del código. Que yo quiera. Podría poner uno que ni siquiera exista inicialmente. Por ejemplo, el 0 no debería aparecer ninguno. A ver, acá encontrar la solución. Vamos a declarar variable código barrio con un 1 y a ver, copio y pego yo, a ver si es verdad. El data source inmuebles, en mi caso definimos la variable código barrio uno. Código vacío, voy a comentar perfecto. Tienes que lo hizo Pablísimo. Gracias, Pablísimo. Así da gusto. Trabajar menos yo. Ahí está. No hace falta nada en el page loads. Quiere decir que la primera vez se va a inicializar con uno. La primera en realidad, ¿con qué se inicializa? Apenas arranca. Está bien, no muestra absolutamente nada. Y cuando se selecciona uno de los barrios, ahí se dispara el selected in the chain, inicializo el parámetro código barrio con el código de barrio que tiene esta variable, pero esta en realidad tiene lo del grid view. Perfecto, ahí está funcionando. Gracias, Pablo, y sigo con eso, este que no se me había ocurrido a mí. General Paz no hay ninguno, y es verdad, por lo que yo tenía visto.
Vamos a cargar 3 en General Pass. Ahí tenemos los 3 General Pass. Si esta variable la hacemos local, ¿por qué está global? Sí, puede ser perfectamente local, ¿sí? No hace falta que sea global esa variable, ¿sí? Directamente. Nada más para el evento select in the chain del primer grid view es cuando actualizamos el parámetro. O sea, no da problemas de que apenas arranque el no se ve nada del grid view 2 porque no se le ha pasado ningún parámetro, tampoco está dando error. ¿Sí? Y recién cuando se dispare la selección de alguno, sí, pero no para que aparezca el primero. Supongamos que debería aparecer uno, que no está apareciendo el problema. El problema es eso, que no está apareciendo. Si yo quiero que aparezca el 1 y ya seleccionado acá, yo me lo imagino algo como acá en el page load. If no popback, va a entrar una sola vez por acá. Y yo acá voy a inicializar el parámetro. Vamos a ver, inicializo el parámetro código barrio 1 y al grid view 1 data bin. Teóricamente acá debería ingresar solamente la primera vez. Ahí está. O sea, si yo quiero que al inicio aparezca con este, ahora no va a entrar más a ese if. El page load se ejecuta cada vez que yo actualizo la página, ya sea acá actualizo así o selecciono una de estas opciones, se está ejecutando el page load. Pero solamente va a entrar a este if la primera vez. Todas las otras veces que yo voy recargando la página, es lo que se llama la propiedad isPostBack, tiene un true. Por eso yo le he puesto not isPostBack. Y ahí actualizo el parámetro de código barrio con el 1. Y actualizo la grilla 1. Con la idea que se cargue la primera vez, apenas arranca. De todos modos, el número 1 me parece, digamos, como peligroso también, porque después no necesariamente tiene que haber código barrio 1. ¿Sí? En realidad tenemos que venir y buscar de la tabla barrios el primer barrio, el que está acá arriba, y de ese sacar ese código y mostrar de ese código. Habría que hacer un select acá. Recuperar el mínimo valor de la tabla de barrios, el código. Bueno, la clave acá en la programación es ponerse a jugar y tratar de resolver problemas. ¿Sí? No hay otra más que esa. Les va a quedar. Fíjense, hoy ya le subí otro tipo parcial. No lo vamos a poder hacer ahora. Dejaremos para la semana que viene. Traten de hacerlo ustedes. A este problema similar al primer parcial. Si hay dudas, el lunes, el martes de la semana que viene lo hacemos. Tengan en cuenta, el parcial del grid view no me preocupa más allá de lo básico, de poder mostrar. Y con una única tabla podés borrar, modificar. No me preocupa, digamos, de
que estudian todo esto que veíamos hoy, trabajar con varias tablas. No es algo, tengan en cuenta que es muy improbable, digamos, que uno después le toque trabajar con el grid view. Existen miles de framework o librerías para trabajar con componentes. Entonces, difícil, más allá, conviene siempre entender la lógica y saber buscar en la documentación una solución. Ah, es exactamente, un select con min, sacaríamos el código de barrio con el menor valor. Y ahí mostraríamos ese barrio en particular, y no el del 1, que es, no necesariamente habría uno con el número 1. Entonces, si les queda, tratar de hacer para la semana que viene este problema similar al primer parcial. Y la semana que viene vemos la clase 7, que ya no iría, la parte de upload de archivos al servidor. Hacemos problemas de ese tipo y repasamos alguno de estos si queda alguna duda para resolver. Por hoy día cerramos el grid view ya visto, pero queda, como les digo, para trabajar con estas componentes hasta que uno no le toque trabajar. Seguramente va a tocar con otra, pero la idea es esa de tratar de siempre ir a la documentación y empezar desde los problemas más sencillos, tratarlas de entender. Estaremos viendo semana que viene entonces, si no hay alguna otra consulta. Nos vemos entonces en la clase próxima.